Muy buenos días. Bueno, como de costumbre, aquí acompañándonos todas las mañanas a ustedes allá, señoras, señores en casita y niños, porque también ellos están muy pendientes del programa. Sí, claro. Muy buenos días, nuestros queridos televidentes. Claro, tengo una audiencia de niños súper, súper, que me llaman casi todos los días. Profe Jorge, ¿cuándo va a salir de televisión? Y yo, uy, pero es que no he tenido tiempo. No, que es que la universidad, pero no, bueno, lo prometido es deuda. Aquí estoy el día de hoy con ustedes y con mi querida madrecita. Mi querido hijo. Bueno, hoy vamos a trabajar de todo un poco. Traemos, como siempre, nuestras recetas, nuestras plantas, un poco de trucos de pintura. Y esta semana vamos a tener muchísimas sorpresas. Como ustedes ya saben, siempre estamos aquí pendientes de aportar un poco a sus hogares. Bueno, pues queridas, sírvase en el tintico y tómense dos, uno por usted y otro por mí. Y bueno, tres, porque hoy estamos con Jorge. Entonces son tres tinticos, ya que no los podemos tomar nosotros acá. Bueno, cuéntenos, Jorge, ¿qué nos va a enseñar hoy? Hoy el programa va dirigido sobre todo a los niños que les gusta pintar y también a la mamá, ¿no? Pero la mayoría de los alumnos de Jorge son niños. Sí, claro, la mayoría son niños. Pues básicamente lo que les vengo a enseñar hoy son las técnicas de acuarela. Pinturas acuarelables que son muy parecidas al óleo, vienen en presentaciones así de tubitos, parecen óleos, se trabajan de igual manera, pero simplemente se diluyen es con agua, no hay que utilizar ni crementina, ni linaza, ni nada de eso. Estos estilos de pintura son muy versátiles para los niños, por lo que no se manchan tanto, no son tóxicas, son súper, súper chéveres. Por ejemplo, mira, aquí traigo unas pequeñas cositas, unos pescaditos, perfectamente pueden colocar a pintar a sus hijos en un colegio, en cualquier cosita. Mira, son motivos súper sencillos de pescaditos. Yo les voy a explicar cómo se trabaja esta técnica, cómo aplicamos el color y todo ese tipo de cositas. Listo, vamos a empezar. Pues como les comentaba, pues básicamente esos son como si fueran óleos, pero entonces bien, es como pintura a base de agua, pero en cremita. Son unos tubitos que vienen en cremita. Ejemplo, vamos a comenzar, voy a explicarles unas técnicas básicas o cómo es la preparación de la pintura. Bueno, él está listando, yo voy a comentar algo. He tenido cantidad de mensajes, porque las señoras llegaron de la playa con el cabello hecho un desastre. Sí. Pues les traje una receta para que lo recuperen con dos tratamientos y fuera. Es increíble, pero queda espectacular. Así que alistar lápiz, papel para nuestra receta para recuperar el cabello. Ya estos días lo hice, por aquí tengo mi cabello enrollado, pero ya me lo recuperé porque yo también estuve por allá al sol, caminatas, de todo. Uy, mejor dicho, ¿y para qué les cuento? Bueno, yo tengo listo acá mi WhatsApp, que ya saben que es el 310-86-98-323, ahí en pantalla ahorita se los colocan, para que ustedes me escriban los mensajes y yo les voy respondiendo. Hoy puedo responder porque pues estoy acompañada de Jorge, puedo utilizar el resto de tiempo para responderles a ustedes, amigas. Así que ahí tienen. Bueno, Jorge, ¿qué está haciendo? Cuéntenos. Vamos a comenzar a, pues, la preparación de los colores, ¿no? Primero, pues entonces, un mezclador, puede ser un mezclador plano, un mezclador con huequitos. Vamos a preparar, a ir aplicando los poquitos de pintura que necesitamos. Espérame, que este no lo tenía destapado. Tenemos un poquito de violeta. Yo estoy muy pendiente allí de las cámaras. Él está utilizando un azul, un poquito de violeta, ¿sí, Jorge? Sí, azul, violeta. Vamos a aplicar unos tonos de rojos y unos amarillos. Bueno, yo les pongo por acá. ¿Qué tipo de pinceles utilizamos para esos? Pues la verdad, pueden ser pinceles que tengamos en casa, como pinceles rústicos, todo ese tipo de pinceles nos sirven para trabajar ese tipo de pintura. Preferiblemente, si tenemos pinceles de cerda suave, serían súper, súper convenientes, pues que son los mejores pinceles, pues, para trabajar este estilo. Listo, aquí ya tenemos tres colores, me falta uno y comenzamos. A ver, qué tono. Utilicemos un poquito de amarillito y gris. Bueno, vamos a darle un premio a la primera persona que nos escriba a nuestro WhatsApp. La primera que entre, le voy a regalar una plantita miniatura para que le empiece a cuidar. Se llama la planta del dinero, Orosula o Jade, o de la familia de las suculentas. Estas plantas, se dice,
que quien tenga esta planta al lado derecho de la entrada de la casa jamás le faltará el dinero. Pues yo creo que es cierto, porque nosotros nunca nos vemos sin dinero. Siempre tenemos con qué, una vida tranquila, tenemos trabajo, tenemos siempre venta de cositas, mejor dicho, una cantidad de cosas. Así que el primer mensaje del WhatsApp que nos esté viendo, epa, le regalo la plantica. No están grandes porque estas matas tienen como 17 años, ¿no? Pero sí les voy a regalar la miniatura para que ustedes empiecen a cultivarla. Así que ahí estamos. 310-86-98-323. Esa planta, a medida que va creciendo, la prosperidad, la salud, la tranquilidad, el aura del hogar se va armonizando con todas las personas que estamos allí. Increíble, ¿no? Pero es muy cierto. Muy sí, buenos sí días. Es cierto. Le ganaron. Muy buenos días. Aló. Buenos días, doña Abel. Betty. Ay, se le cayó. No, qué pecadito. Aló, aló. Un segundito que ahí estoy pendiente. No sé. Aló. Sí, buenos días. Buenos días, doña Abel. Doña Betty. ¿Cómo me le va? Buen día. Muy bien, gracias a Dios. Llena de energía aquí como todos los días. Como siempre, ¿no? Hay un saludo muy especial a Jorge. Ay, tan linda, señora Betty. Muchísimas gracias. Bueno, doña Betty. Señora. WhatsApp, ¿qué pasó? Señora. El WhatsApp, no me escribió en el WhatsApp, acuérdese. Ah, que... no, lo que yo no tengo. Ah, bueno, doña Betty, pues mira, yo le voy a separar su plantica, pero también le voy a regalar a la del WhatsApp el mensaje. Así que bueno, ahí estamos. La plantica es suya ya y yo le voy a explicar cómo es el seguimiento de ella para la prosperidad, la abundancia, la tranquilidad. ¿Listo? Listo, sí, señora. ¿Cualquier tarde de esos puedo ir? Sí, señora, claro, yo estoy ahí. Dice, buenos días, maravilloso su programa, bueno, hermoso señora, proyecto, gracias, Jorgito. ¿Quién es? No dice el nombre. Doña Betty, qué pena. Sí, doña Betty, esto, ¿cómo le fue en Semana Santa, doña Betty? Bien, bien, sí, señora, estaba paseando en Bogotá. ¡Uy, se qué fue! ¡Qué rico! Ayer no pude enviar el programa porque llegué anoche. Ay, pero no importa, de todas formas aquí estamos. Ayer no lo transmití, pero hoy ya estamos acá. Ah, así que ahí bueno, tiene. Listo, sí, señora. Doña Betty, ¿usted sabe cómo le llamaban hace como unos 18 años a Bogotá? ¿Cómo? ¿No sabe? No, no sé. Pues mire, le voy a contar. Cuando nosotros estábamos en el campo, más de 18 años, porque eso yo me acuerdo hace mucho, le decía, cuando mi papá iba a subir a Bogotá, le decía a la mamá, mi mamá, mi hijo, abríguese bien porque usted va para la nevera. ¿Ah? Le llamaban la nevera. Sí. Sí, todavía hay gente que dice así. Sí, doña Betty, yo me acuerdo. Sí, señora. Bueno, doña Betty. Bueno, doña feliz Betty, de oírla de nuevo. Entonces un día esto voy por la tarde. Bueno, un abracito. Sí, bueno, 310-86-98-323, nuestro WhatsApp. Bueno, yo iba a leer por aquí, espérame un segundo. Me regreso para mirar nuestro primer WhatsApp. Buenos días, maravilloso programa, hermoso proyecto y gracias, Jorgito. Soy Edith Beltrán, gracias por sus enseñanzas y técnicas. Doña Edith, un saludito muy especial. Aquí tenemos, señora Anabel, estoy mirando en vivo. Me gustó, ¿me da? Ah, perdón, es que tiene una... ¡Qué gusto me da! Listo. Bueno, aquí estamos. Bueno, listo, Jorgito. Aquí ya tengo preparados los colores. Pues básicamente lo que vamos a hacer es coger la cantidad del puntico de pintura, se va aplicando, se va colocando y se va diluyendo con agua. Por ejemplo, aquí, como pueden apreciar, pues ya tengo mis cuatro colores que voy a trabajar ya diluidos con agüita. Bueno, listo. Entonces les comento. Inicialmente... Bueno, yo quiero esperar que la cámara les enfoque para que vean en qué textura quedó el agua. ¿Por qué me gusta esperar que la gente vea cada mezclita y la textura que tiene la mezclita? Mírala, acá está. Bueno, yo qué pena, Jorge, me le meto ahí, pero es que me gusta que la gente no se pierda ni un solo detalle. Veo que esto está bastante aguadito, ¿no? Mira. Sí, la amarilla la vamos a trabajar más que todo como un diluyente. Mira, ¿este es el agua? ¿O esa ya es la mezcla lista? Ya esa es la mezcla lista del amarillo. Digamos si ya quiero más intensidad de color, pues voy agregando un poquito más de amarillo y se va diluyendo más. ¿Cómo se llama esta técnica que vamos a trabajar? Eso se llama pinturas acuarelables. Bueno, mis queridas niñas, señoras, vamos a trabajar las pinturas acuarelables. Aquí, ya yo metí la mano, ya fui la revolca ya, Jorge. Bueno, cuéntanos. Pues básicamente, mire, lo que les estaba comentando...
Esto es un papel normal, papel oficio, resma de papel. Lo ideal para trabajar ese papel, se puede trabajar en eso, pero lo ideal para trabajar este tipo de pintura sería comprar papel acuarela, que es un papel que absorbe más, se deja pintar mejor, porque el papel cuando se moja tiene tendencia a paldearse, como ustedes lo notarán. Pero básicamente lo que les vengo a explicar hoy es la técnica, cómo se aplica, cómo se puede manejar el papel, todos esos truquitos para poder trabajar esto. Bueno, pues ahí tienen. Bueno, nosotros, señora Anabel, estoy mirando en vivo, me gusta, de Garzón Huila, un abracito para nuestra gente de allá del Huila. Ay, qué rico. Oiga, yo voy a hacer una recopilación de datos de todas, porque como yo estoy viajando muy seguido, ustedes no se imaginan cuántos pueblos visité y cuánta gente me saludó con un abrazo, la gente súper feliz. Ay, comí. Como ustedes no se imaginan, yo, gallina criolla, pollito, pisco, cerdo, esto, ay, me dieron una comida, ¿cómo es que se llama esto? Ay, eso que parecen cerditos, un que es salada. Ah, chigüiro, algo así, bueno, chigüiro. La carne es saladita, pero estaba exquisita. Gracias por esos platos, porque sé que cada plato en cada finca fue con mucho amor y con mucho esfuerzo de ustedes. Un abrazo muy grande. Llegué un poquito gordita, pero ya esta semana vamos a empezar a trabajar para bajar de peso. Pero es que ¿quién se resistió a esos platos? Listo, bueno, aquí vamos a empezar. Pinceles normal, ¿no? Tienen pinceles normalcitos, circulares, cuadrados, rectangulares, pinceles sombreadores, cualquier tipo de pincel nos sirve para aplicar esta técnica. Vamos a comenzar a trabajando este pincel. Entonces comenzamos con nuestra base, como les había comentado, el amarillo lo hice aguadito. Entonces vamos a comenzar aplicando, bueno, la técnica aquí es súper básica, ¿no? Ir mojando el papel. Ir aplicando los colores, por ejemplo aquí aplicamos un amarillo. Entonces son técnicas súper fáciles que les pueden enseñar a sus hijos, pueden disfrutar un rato con sus hijos pintando todo este tipo de cosas. Buenos días, maravilloso el programa, hermoso proyecto. Para participar por la planta, me encantaría tenerla en la casa. ¡Uy, ya le ganaron! Entonces ahora vamos Hola, a hacer... buenos días, muy bonitas sus manualidades y estas plantas son muy bonitas, me gustaría una para mí. Muchas gracias, pero ¿quién es? Tienen que decir el nombre. Listo, entonces vamos a comenzar a mezclar ya un poquito de azul con el amarillo que ya habíamos aplicado previamente. Hola, yo soy Caterine, quiero la planta, Caterine, se la ganaron. por acá tenemos 9 y 11 de la mañana. Bueno, este es un audio. Traten de mandarme los mensajes por escrito, no por audio, para que yo pueda irlos leyendo. Vamos a aplicar otra tonalidad de un moradito acá. Ya les explico cómo va a ir el degradé de esta colita del pescado. Un saludo para don José, muchas gracias. Claro que sí, él es un artista y va a estar aquí con nosotros. Jorgito, que te eres un artista, ¿por qué no habías venido? No, pues como les comentaba, el tema de la universidad y pues siempre es un poquito complicado pues venir al programa por ese tipo de temas. Bueno, entonces listo, ya tenemos aquí nuestros colores base, como lo pueden apreciar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es muy simple, vamos a coger agua limpia, agua pura normal. Y suavemente comenzamos a degradar los colores. ¿Qué tipo de papel podemos utilizar? Como les estaba comentando al principio, tratamos de trabajar un papel acuarelable. Es un papel que es un poco más resistente, es más duradero, permite hacer más mezclas. No sé si lo puedan notar, ahí ya se está trabajando el degradé entre los colores. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un poquito más de azul y agregar pequeñas goticas. Lavamos el pincel, agüita sola y comenzamos a degradar más este azul. Un saludo para doña Hilda, que está muy pendiente. Recuerde que estamos en el Facebook. Tenemos por allí a nuestro hijo Iván transmitiéndonos un poco para poderles responder a ustedes un poquito. Bueno, yo estoy por acá. Muy bien, notificaciones. Reforzamos un poquito el color amarillo para que se note bastante el degradé. Comenzamos a subir y mezclando los tonos. Listo, mira. Como pueden apreciar, pues ahí ya quedó el degradé de la colita del pescado.
Es un degradé muy bonito, son colores sencillos, básicos, podemos trabajar el pescadito en diferentes tonalidades. Bueno, entonces más que todo, hoy les quiero enseñar es cómo trabajar el producto, cómo aplicar el producto, variables, que no solo, no, ay, pero Jorgito, yo no tengo acuarela en mi casa. No se preocupe, tranquila, que ya vamos a explicar la misma técnica con pinturas a base de agua, normales, las acrílicas que tenemos, diferentes XY marca, listo. Voy a proceder a terminar, digamos, la mitad de este con otro tipo de degradé y ya pasamos a la siguiente parte y les explico cómo poder pintar en este estilo pinturas acrílicas normales. Bueno, don Michael Camacho, felicitaciones, Jorge, un abrazo. Muchas gracias, don Michael. Estamos aquí leyendo lo del Facebook. Felipe Rangel, hola, buenos días. Su programa es muy hermoso. Marilú León, hola Marilú, estás allí pendiente. Ella vive allí en Lagos del Cacique. Es una persona que tiene unas manos maravillosas. Hace unos tejidos, como decía antiguamente, de muerte lenta, pero dijeron que no. Preciosos, unos vestidos de baño que me hizo unos a mí lindísimos. Un abracito, como siempre, se le quiere. Es una amiga de hace muchos años, ¿no? Ya tenemos, Jorgito tenía como 3 años, creo, mientras... Sí, señora. Sí, en esa fecha la conocemos, así que... muchos años. Ahí tenemos, Lourdes Vargas. Listo, aquí comenzamos aplicando lo que es la tonalidad rojo. Vamos a hacer un pescadito multicolor. Y pues bueno, estas técnicas las pueden trabajar, son súper chéveres, trabajarlas con sus hijos, con sus nietos, son súper fáciles, no requiere tanto esfuerzo. Listo, mira, ya tenemos la mitad del pescadito, ahora cogemos una agüita igualmente, como les comentaba, y se comienza a degradar el color en las partes, en las tonalidades finales. Qué lindo, le agradezco a Dios por enviar personas tan valerosas como tú, señora. Saludos a tu hijo, que Dios me la bendiga, soy Lourdes. Muchas gracias por sus palabras tan lindas. Bueno, veo que sí están viendo, o sea, estamos transmitiendo en vivo. Listo, aquí es una mezcla. Gracias, doña Hilda, muy linda. Bueno, ya llevamos entregadas 2 maticas, la primera llamada y el primer WhatsApp. Ahora voy a hacerles una sorpresa. Tercera matica, la primera selfies que llegue allá en pantalla. Ahí la tenemos. Para que vean, si ve, Jorge, estoy regalada hoy. ¿Por qué? Estoy regalando nuestra planta de Rosula, Jade, o como es planta del dinero, o familia de las suculentas. Así que ahí tenemos. Esta planta es muy fácil de cuidar. Yo ya les voy a enseñar. Mañana van a estar muy pendientes de cómo van a cultivar la planta, cuáles son los cuidados, cuál es la oración, cómo regarla, dónde ubicarla. Todo mañana me voy a dedicar a plantas. Así que ahí tenemos. Bueno. Listo, aquí seguimos. Entonces, mira, como ustedes pueden notar, aquí quedaron los 2 colores súper, súper cortantes, no quedaron degradados. Es lo que les quiero explicar. Entonces, ya estando los 2 colores aplicados, una tonalidad, estamos trabajando colores cálidos, que son algunos morados muy fuertes y rojos. Entonces, vamos a comenzar a diluirlos, a mezclarlos. Entonces, bueno, vea, por aquí nos escribió una bella, cuando estés un poquito desocupada para hacerle una limpieza facial súper chévere, un obsequio de mi parte, me escribes cuando estés desocupadita. Bueno, pero ¿quién? Muy buenos días, ¿quién es quien nos está regalando la limpieza facial? Por favor, me regala su nombre que estamos en vivo en el programa. Vaya que sí me sirve, ¿saben por qué? Porque acabamos de llegar después de asolearnos la cosa más espantosa. Así que llegué, como era que decía, como una negrita salsa o como un negrito curumani. Sacó la negrita salsa, ustedes nos conocen. Pues mira que sí llegué rete negrito. Sí, señora. Listo, mira, aquí ya terminamos el degradé. Se trabajaron los mismos colores, el rojo y el moradito que les enseñé, pero entonces ya lo diluimos como les había explicado, con una agüita se va diluyendo la pintura. Esta pintura tiene la facilidad de que se diluye súper, súper fácil. Mira, aquí ya tenemos una tonalidad muy variable entre colores. Aquí podemos aclarar colores verdes, azules, amarillos. Cuando se trabajan todos los colores así de esta gama diluidos, se pueden trabajar muy bonitos, se aprecian, son súper chéveres de trabajar. Le pueden imprimir figuritas a sus hijos, a sus nietos,
nietos, porque yo he visto a los abuelitos, tuve el placer de disfrutar de un alumnito que fue con el abuelito y se sentaban a pintar los dos y fue algo pues muy hermoso, de cómo el señor compartía con su nieto, pintaban juntos y todo ese tipo de cositas. Entonces ahora voy a pasar a explicarle cómo se pueden diluir las pinturas a base de agua, pero las pinturas acrílicas. Bueno, pues mira, es Caterine, presentadora de En Vivo AM. Todos los días tenemos el programa aquí en nuestro canal TVC. Acabo de despedir. Bueno, Caterine, con mucho gusto, ya sabes. Dejemos esta por aquí. Yo sigo leyendo. Bueno, entonces me voy por aquí al Facebook con las señoras. Alejandra Duarte Serrano comentó, muchas gracias. Ya nos vamos por acá. Bueno, a mí todavía me da durito por acá. Bueno, tenemos Elizabeth. Gracias, adoro el grupo, muchas gracias. Envían una foto de qué parte. Epa, epa, por aquí tenemos muchísimos fotos, señora. José Isap, señora, ¿usted maneja el control? Con mucho gusto, don José. Claro que sí, lo manejamos. Bueno, por acá me voy. Todavía la tecnología me atropella un poquito, pero bueno, ahí vamos. Poco a poco, poco a poco. Sí. Entonces me voy para el Facebook, aquí desde mi celular, en vivo. Tenemos por acá, ajá. Ay, no quiso salir con este pincelito. Bueno. Listo, entonces como les iba a enseñar, entonces, si es normal, pinturas acrílicas normales, entonces simplemente lo que vamos a hacer es lo mismo, aplicar un poquito de agüita e ir diluyendo poco a poco la pintura. Listo. El mismo procedimiento que la otra, mira, incluso si ustedes alcanzan a ver el azul, ¿cómo se va diluyendo lo más de bonito el azul? Bueno, vamos a leer los comentarios de nuestro Facebook. Ustedes van a notar, aquí está el color, la manchita de color en azul. Simplemente estoy tirando pedacitos del color azul y arrastrándolos al agua. Mira, aquí se pueden dar cuenta cómo se está diluyendo ya la pintura. Dice, pregunta, ¿por qué buscando en su canal y si ya está, por qué medio nos transmiten? Bueno, ya les estoy comentando, es Sonia Verónica. Hola, Anabel, ¿por dónde está? ¿Qué hace tiempo que no veo sus clases? Bueno, estamos como siempre por nuestro canal, ya les estaré informando. Sonia, señora Anabel, abrazos desde Guadalajara, Jalisco, gracias. ¿Ya no estás en su programa? Claro que estamos en vivo, estamos aquí en nuestro programa transmitiendo en vivo. Cualquier pregunta que tenga, con mucho gusto. Lourdes Vargas, qué gusto verla, señora bonita. Diana Carolina, hola, Anabel, ¿cómo estás? Saludos, te admiro mucho. Uy, gracias. Bueno, tenemos muchos, 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 me gusta. Yorley, hola, muy chévere. Bonito proyecto, Anabel. Quisiera que realizara un programa. Ya le miramos porque ella me está escribiendo por el WhatsApp. Bonito. Listo, entonces aquí vamos a comenzar. Son súper básicas, o sea, estas técnicas son muy sencillas, son unos productos muy bonitos de trabajar, bien sea las acuarelas o pinturas, como les estaba comentando. Mira, aquí vamos a comenzar. Dependiendo del lugar donde yo tome la tonalidad, va a quedar más intenso color. Aquí está mucho más claro, aquí está más fuerte y aquí, listo, ya es el color casi puro. Vamos a aplicar un poquito más de agua aquí. Bueno, Jorge va mezclando, les voy a comentar. Hola, muy buenos días. El proyecto, quisiera realizar un proyecto de FOMI termoformado. Gracias. Reportándome sintonía, Yorley Piedecuesta. Un saludo, señorita Yorley. Claro que sí vamos a tener gente de FOMI. Lo que pasa es que estoy mirando las talleristas, pues porque ¿cómo es? No podemos hacer nosotros mismos todos los proyectos. Claro que lo sabemos hacer, pero vamos a darle oportunidad a talleristas que vamos a estar trayendo acá en nuestro programa día a día. Claro está. Claro, estar muy atentas también a todas las talleristas y todas las personas que quieran participar en el programa del Mundo Mágico de Anabel. Recuerde que se pueden comunicar a nuestras líneas telefónicas, el 694-3067, el 645...
7943 o el celular 310-8698-323. Ahí se pueden comunicar con nosotros. Si a ustedes les gustaría participar aquí en el programa, no, Anabel, Jorge, me gustaría participar con ustedes en el programa. Me gustaría estar aquí con la señora Anabel, enseñar mis productos, enseñar lo que yo hago, todo el tipo de cosas. Bueno, Jorge, vamos a dar la oportunidad un momentico, paramos, ya continuamos. Voy a explicar un poquito sobre la suculenta mata de jade o orozula o planta del dinero. Yo voy a pararme por acá para poder explicar. Son plantas muy, muy hermosas. Bueno, las señoras me tienen ahí un poquito mensajes, explique, no sé qué, cómo la aprende. Bueno, mira, esta mata es una planta la cual usted tiene que cuidar muchísimo. Primero que todo, todos los días cuando pase le hace así y le pide lo que usted desea. Siempre hay que estar hablando con ella. Por ejemplo, decirle, hoy quiero realizar estos proyectos, me gustaría encontrar el trabajo, no sé qué. Mucha gente que está sin trabajo simplemente se acerca y le dice, me encantaría encontrar un buen trabajo donde yo me sienta cómoda, donde yo me sienta bien, me gustaría hacer mis proyectos, no sé qué. O los hijos, le contamos qué nos gustaría. Muy buenos días. Muy buenos días, doña Anabel, ¿cómo me le va? ¡Uy! ¿Cómo está? Se perdió, ¿no? ¡Ay! Estuve unos días tomándome la vacación, a ver, tengo derecho a descansar. No, mentira. Como siempre, ¿no? Bueno, me fui a viajar un poquito, estuve por fuera del país y estuve paseando por fincas, mirando cosas. Mejor dicho, usted no imagina, pronto les voy a hacer un pequeño collage de las fotos donde estuve viajando. Ah, bueno, muchísimas gracias, muy amable. Ah, estaba haciendo falta porque estaban repitiendo los programas que ya habíamos visto con usted. Sí, 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 teníamos, dejamos unos programas hechos y hicimos unas pequeñas repeticiones, pero eso les sirve, ¿no es cierto? Ah, bueno, sí, porque estamos esperando terminar las gordas. Sí. Claro, esto. Esta semana vamos a mirar, me puede escribir por el WhatsApp que los proyectos que tenemos pendientes y vamos a continuar con ellos. ¿Listo? Bueno, ya la veo. Bueno, un abracito a su esposita. Bueno, él siempre está allí reportando sintonía. Bueno, volvemos al tema. ¿Cómo se cultiva esta planta? Esta planta es muy fácil de cultivar. Una de las cosas que no pueden hacer ustedes, les voy a adelantar un poquito hoy, es retirarle las hojas. Ella bota sus hojitas y esas son las que vamos a cultivar. Mira, acá por ejemplo, mira, ella, depende de donde usted la tenga, ella mira, ella busca el sol, ¿verdad? Entonces, mire, esta planta ya está lo suficientemente gruesa y le coloqué un poquito de piedra, ¿para qué? Para que no le salga monte y cuando caiga la hoja no se pudra. Entonces, yo estoy muy pendiente de la hojita. Mañana vamos a sembrarla, pero mire, ella va buscando la luz. Mira, donde usted la tenga, ella se voltea. Mire, aquí, por ejemplo, esta es la que está arriba. Entonces, ella va buscando la mirada a donde esté el sol. Mire, ¿sí ven? Ahí se nota para dónde está mirando. Hay que tener en cuenta muchos cuidados. Me voy a ir para la otra planta que está allá porque voy a explicarles algo de la otra planta. Bueno, esta planta la tengo en un sitio donde le da el sol de frente. Entonces, ella va creciendo hacia arriba. ¿Sí la ven? Ayer estuve cacharreando con mis plantas y mire lo que hice. Le quité estos gajitos que ella da por acá porque yo quiero que ella crezca un poco más y no se vuelva tan frondosa en la parte baja. Quiero verle un tallo grueso. Entonces, retiré varias cositas que tenía. Por acá le retiré un montón. Mire, estos son que yo le he retirado, pero ahí. Mira, ella va cicatrizando y queda perfecta. Esos tallitos ya tienen tiempo, son más fáciles de prender. Aquí, por ejemplo, está dando un hijito debajo que lo voy a dejar que crezca un poco más, que esté con un poco más de fuerza y ahí sí lo voy a trasplantar. ¿Ven? Esta planta tiene 17, 18 años va a cumplir. Ella crece de acuerdo a donde usted la siembre. Si usted la siembra en un sitio que tenga mucho espacio, un matero grande, ella va a crecer un poco más. Pero si usted la siembra en un matero como este, que yo no la he dejado crecer, pues lógico que ella no va a crecer mucho. Llegará a crecer por mucho hasta acá. Esta planta bota flores blancas con un aroma espectacular. Se dice que, bueno, ella viene del Japón. Esa, cuando ella florece,
estas flores las debemos recoger y guardar como amuletos. ¿Por qué? Porque ella no florece sino cada 4 años. Y si nos florece, demos por bien servidos porque es prosperidad, sí, abundancia. Sí, es muy difícil que florezca la plantita, sí, es cierto. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos cuidados. Mañana van a listar materito. Y ya les termino de contar para que estén listas, porque mañana vamos a trasplantar varias matitas de la familia de las suculentas. Y ya les cuento el cuento de Lujuriosa. Bueno, nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con el mundo mágico de Anabel.